hay beneficiarios de planes sociales que viajaron más de 51 días. Esto no lo decimos nosotros, esto está acá en una investigación del fiscal Guillermo Marijuán, que está pidiendo la suspensión de 160 mil beneficiarios de planes. Hubo gente que viajó en este tipo de aviones, sí, que son beneficiarios de planes sociales. Y quiero dejar en claro, porque estamos hablando de casi 160 mil personas, los beneficiarios que viajaron en distintos barcos, cruceros y también en este tipo de aviones. Esto lo está investigando el fiscal Marijuán. Que dice Marijuán es que resulta necesario que las 159 mil personas, son casi 160 mil, que desde el año 2020 vienen cobrando el programa Potenciar Trabajo y que según él se pudo determinar que durante ese lapso viajaron al exterior, dice él que muchas de ellas en numerosas oportunidades dejen de cobrarlo, puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal. Potenciar Trabajo, un mecanismo y un plan que desarrollamos sobre la base que hay cinco sectores productivos que van a ser los más dinámicos: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas y eso va a crecer mucho, y el reciclado. Los que viajaron en cruceros de lujo, en cruceros, cobraban estos planes. Para el Estado Nacional cabe señalar, dice el fiscal Marijuán, que todos los meses debe disponer de un total de 10.554 millones de forma mensual. Este es el dato concreto del cual habla Marijuán y que está pidiendo suspender esta cantidad de planes.